Un importante donativo llegó hasta las manos de representantes de salud de nuestro país, con el fin de continuar con la lucha contra la COVID-19. El apoyo proviene de la Embajada de los Estados Unidos y consiste en 3 congeladores de alta gama y 1,720 purificadores de agua para aliviar los problemas que ocasionaron las tormentas Amanda y Cristóbal. Estamos comprometidos a apoyarlos en la lucha contra el coronavirus y en sus esfuerzos de recuperar su economía, ampliar la seguridad ciudadana y crear una oportunidad para que los salvadoreños mejoren su nivel de vida y prosperen aquí en este hermoso país. El ministro de Salud, Francisco Alaví, destacó los esfuerzos que realiza el personal de salud y sobre todo la preocupación del gobierno del país norteamericano por garantizar la salud de los salvadoreños, que se han visto afectados por diversas problemáticas. Definitivamente esta donación nos viene a nosotros a brindar la capacidad de poder almacenar mucho más tiempo las pruebas, almacenar todo lo necesario con relación a esta PCR que estamos realizando hoy por hoy para identificar coronavirus. Sabemos el tema del tiempo en el cual una prueba puede permanecer expuesta disminuye la posibilidad de la efectividad, de esa eficacia que puede tener la prueba, y es importante tener una manera de almacenarlo que cumpla con todas las medidas y con todos los estándares. Los donativos serán distribuidos en los principales hospitales del territorio nacional y, en el caso de los purificadores, en las zonas más afectadas por las pasadas depresiones tropicales, como son San Salvador, Sonsonate, Santa Ana, entre otros. El llamado de las autoridades de salud continúa siendo el mismo: implementar todas las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19. Continuamos cumpliendo todo lo relacionado para disminuir esa transmisión y esas dificultades que está generando la pandemia. Y así mismo, como país, continuaremos trabajando de la mano y con estos lazos fuertes con el gobierno de Estados Unidos para garantizar que nuestro país salga adelante, para garantizar que nuestro país se vaya desarrollando en el contexto de las dificultades que por ahí nos han acumulado. Las atenciones puestas a disposición del país se gestionaron a través del Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur de los Estados Unidos. Informó para Punto Noticias Wendy Rodríguez.